Un saludo desde El Salvador, acá en nuestra República del querido El Salvador. Un saludo de Mario Scars para todos nuestros seguidores en el canal de YouTube y también pues en el Facebook. Estamos acá compartiendo, como siempre, las experiencias que tenemos en los trabajos que realizamos acá en nuestro centro de servicio. Y en esta oportunidad estamos compartiendo una falla en este Honda Fit año 2011. El problema que tiene es que al acelerarlo destella el check ahí en el tablero y no acelera correctamente y por ende no tiene la potencia necesaria el motor. Pueden ver ahí que está destellante lo que es el check. Ahí está cuando lo aceleramos y no pasa más de 3.500 revoluciones y el vehículo pues no tiene fuerza, no tiene la fuerza necesaria. Vamos a escanearlo, pero recuérdense que primero lo que tenemos que hacer es instalar una herramienta de rastreo o un escáner, como se le conoce. Y vamos a hacerlo en esta oportunidad. Tenemos acá el de nosotros, el que utilizamos siempre. Vamos a acomodarlo un poco por acá. Ahí está. Entramos acá al menú general y nos vamos a lo que es Honda. Entramos acá en selección automática y nos pide leer BIN. Le damos leer BIN. Esperamos a que cargue el sistema. Algo bien importante es que cuando cuesta que el sistema cargue es porque no se está comunicando. Pueden ver ahí, dice BIN 0. Decodificación fallida, ¿verdad? O falla en la decodificación. Le damos OK. Tratamos de entrar a través de la selección manual. Él tendría que haber entrado leyendo el código BIN, pero no lo pudo hacer. Eso significa que tenemos un problema en lo que es la conexión del escáner. Este es un sistema que se comunica por medio de Bluetooth. Tiene una interfase conectada. Ustedes pueden ver que el escáner no tiene cuerda, sino que se conecta por medio de Bluetooth con la interfase. Le damos USA, es traído de Estados Unidos. Esperamos que cargue el sistema. Vemos que está teniendo dificultad porque ya se tardó mucho. Mucho tiempo se llevó ya en tratar de conectarse. De cargar, le vamos a dar auto scan. Vamos a ver si dentro le damos todos los sistemas, le damos sí y empezamos a ver que carga el sistema. Está tratando de comunicarse con la computadora del motor. Ya se tardó mucho también. Ustedes pueden ver, ninguno de ellos reconoció. Ese es un problema. Va por el 27% y ya pasó motor, transmisión y no se comunicó. Creo que tenemos un problema bastante serio acá. Dice ahí que no se puede comunicar, ¿verdad?, con la unidad de control. No podemos extraerle códigos de almacenamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recuérdense que uno de los factores importantes para que el escáner pueda comunicarse con la interfase es que acá la interfase debe de tener un pilotito, un rojo y enciende un verde. Y en esta oportunidad ninguno de los dos enciende. Si no enciende es porque la interfase no está siendo alimentada. Vamos a revisar la alimentación de la interfase y les vamos a mostrar qué es lo que está pasando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Revisando la alimentación de la interfase, encontramos un problema por acá. Le vamos a poner flash a la cámara. Muy bien. Esta línea de color rosado, la que vemos acá,
es el pin número 1, según el diagrama. Y esa línea de color rosado, o pink, como aparece ahí, la pink de rosado, debe de tener corriente, pero no tiene. Mire, le ponemos el probador y no destella. Lo vemos por este otro lado. Sería el pin número 1, que pertenece a esta parte de acá. Vamos a ver de qué manera lo ubicamos. Muy bien, ahí está. No hay corriente, no hay corriente. Entonces eso hace que no se pueda comunicar el escáner con la computadora y no podemos saber qué problemas está teniendo el vehículo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, revisar lo que es la alimentación, ¿ya? La línea de alimentación de ese conector DLC. De acuerdo a los diagramas que hemos estado revisando, más en adelante les vamos a mostrar el diagrama, nos dice que el fusible número 1, el fusible número 1 en la caja de fusibles de acá, ¿verdad? De lo que es el tablero, en la parte baja del tablero, es el fusible número 1 el que debe de llevar esa alimentación de corriente a lo que es el conector DLC. Pero encontramos acá un problema. Vemos ahí que el fusible número 1 no lo tiene, ¿verdad? No lo tiene. Entonces, si no lo tiene, ese fusible número 1 significa que no hay alimentación de corriente, ¿verdad? No hay alimentación de corriente. Vamos a apagar el motor por un momento. Vamos a revisar ahí. Vamos a pausar un ratito. Como dijimos anteriormente, es el fusible número 1. Vamos a tratar de enfocarlo ahí, que es esta cavidad de acá, esa de allí. Vamos a ponerle el fusible. Según allá el diagrama que les vamos a mostrar, dice que lleva un fusible de 10 amperios. Ese le vamos a colocar. Vamos a pausar un ratito. Ya está colocado allí el fusible número 1. Hasta la campanita de la puerta se oye que activó. Ahí está colocado ya. Verá un fusible, bueno, en el fusible número 1 es este de acá. Ese de allí. ¿Verdad? Ese es el número 1. Este es el número 2, número 3, número 4, número 5. Así sucesivamente de arriba hacia abajo, ¿verdad? El fusible número 1 no lo tenía. Ahora vamos a corroborar la corriente en el conector DLC. Estamos corroborando. Ahí tenemos el pin número 1. Miren. Y destella la lámpara de prueba. Ahí está. Eso significa que ahora sí ya hay corriente ahí, ¿verdad? En ese pin número 1. Línea rosada, pin número 1. Este es el pin número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, hasta el 8 acá. Y luego continúa, ¿verdad? El 9, 10 hasta el 16. Entonces, ahora sí ya tenemos corriente en lo que es la línea esta, ¿verdad? El pin número 1. Ahí está, mira. Lo desconectamos. Lo volvemos a conectar. Ahí está. Ustedes pueden ver, ¿ve? Ahí está. Muy bien, ya tenemos esa corriente. Ahora vamos a ver si el escáner se puede comunicar. Ya tenemos conectada la interfaz. Ustedes pueden ver ahí. Vamos a ver si encendió. Ahí están encendidos los dos pilotos que les decíamos. Está un verde y un azul. Eso significa que ahora sí ya se está comunicando la interfaz con el escáner, ¿verdad? Y con lo que es los módulos. Vamos a ver, vamos a verificar. Abrimos la ignición. Y nos vamos al escáner. Le damos auto scan. Todos los sistemas. Le damos sí. Le damos sí. Y ahí está escaneando. Ah, ahora sí se comunicó. Miren, pueden ver ahí que ahora sí se comunicó. Dice que en el motor tiene 4 códigos detectados, ¿verdad? 4 fallas. La transmisión la está revisando ahorita. Vamos a esperar que cargue el sistema. Vemos ahí que ya cargó la transmisión. Dice que no tiene fallas en la transmisión. Está rastreando el ABS.
Vamos a esperar a que cargue el sistema. Ahí vemos que ya cargó el ABS, las bolsas de aire, SRS, el cuerpo, dice eléctrica, o sea, la carrocería, la parte eléctrica de la carrocería, TPMS, está escaneando EPS. Todavía falta, va por el 29%. Ya pasó EPS, no hay falla. Vamos a esperar que cargue hasta el 100%. Vemos que ya va por el 68%, ya casi termina de cargar el sistema. Vamos a esperar otros segundos más. Ya está llegando casi al 100%, 90% va ahorita. Un par de segundos más y finaliza. Vemos que ya llegó al 100%. Solamente tiene grabados códigos en el motor. Vamos a ver de qué se trata. Esperar que cargue el sistema. Le damos leer códigos. Dice que había problemas con las líneas CAN, líneas de comunicación. Entre la SM, PCM, el BSA, el módulo de control BSA. Y dice que también había detectado falla de cilindro 1, 2 y 4. Y una múltiple falla de cilindro. Todo esto se debía a que ese fusible lleva corriente a más de un módulo. Y eso genera una serie de problemas en el funcionamiento del sistema. Vamos a proceder a borrarlos. Dice que hay que apagar el motor. Vamos a apagarlo. Abrimos la ignición. Ya está apagado. Le damos que sí. Le damos sí otra vez. Dice que hay que verificar que todos los códigos estén borrados. Dice que hay que cerrar la ignición. Luego de ahí hay que abrirla, dice. Y está finalizado lo que es los códigos, ¿verdad? Se han borrado exitosamente. Vamos a ver. Bueno, no hay código grabado. Las bolsas de aire están grabadas porque está reventada una bolsa de aire, ¿verdad? Está explotada. Entonces vamos a hacerle la prueba de carretera. Y luego estaremos agregando lo que les dijimos, los diagramas. De los que utilizamos para poder solventar este problema y para poder ubicar dónde estaba ubicado el problema, es decir, para poder identificar dónde estaba ubicado el problema. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, luego después les estaremos compartiendo cómo hicimos, ¿verdad?, con los diagramas para poder ubicarnos cuál era el fusible y qué módulos alimentaba. No se olviden, siempre somos Marius Car, servicio automotriz. Para que todos aquellos que no se han suscrito, les suplicamos, ¿verdad?, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos den like en nuestra página de Facebook, así también que active su campanita de notificaciones para nuevos videos. Para finalizar, estamos compartiendo acá lo que hicimos. Fuimos a lo que es el circuito de la línea de datos de la computadora. Acá tenemos las líneas del DLC, esta parte de acá, ahí dice DLC. Y la línea que no estaba siendo alimentada es la línea de color rosado, ahí dice la número 1, pink. Es la línea de color rosado. Vamos a mostrarle de dónde toma la corriente. Es esta línea de acá, ¿verdad? Esa línea de acá, que ustedes pueden ver, pasa por todo este circuito, llega acá y se alimenta de este fusible, de esta parte de acá y este fusible de 10 amperios. Entonces, esta corriente no estaba llegando, pero esa corriente no solamente alimenta a lo que es el DLC, sino que también alimenta otros módulos. Vamos a mostrarle ahí, le vamos a poner en color azul los módulos que alimenta esa línea. Y ese era el problema, que notaba también falla en otros componentes. Ustedes pueden ver allí, está el inmovilizador, el control de inmovilización, el control de audio, el de audio navegador y también el módulo de control de los medidores. ¿Ya? Esa corriente alimenta todo eso de allí. Entonces chequeamos esa corriente y nos dimos cuenta que
no existía, ¿verdad? Como les mostramos allá. Entonces lo que hicimos fue ir y verificar el fusible este, ¿verdad? El fusible número uno, que está en la parte del panel de instrumentos, en la parte inferior izquierda, ¿verdad? Ustedes se pudieron dar cuenta en el video de que hacía falta ese fusible. Se lo conectamos, probamos la corriente y todo funcionó bien y el problema está resuelto. De esta manera trabajamos acá en nuestro centro de servicio, ¿verdad? Recuérdese, somos Mario Oscar, estamos siempre para servir a todo aquel que tenga alguna dificultad. Puede escribirnos, ¿verdad? Puede contactarnos por Facebook, por el mismo canal de YouTube o por WhatsApp. Así que es así como hemos resuelto este problema. Esperamos pues que les sea de utilidad. Gracias por haber visto nuestro video y un saludo para todos y hasta la próxima.